Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.